este parque es para millonarios. Es fascinante, estoy flipado, estoy encantado. Si pudiera ser tu héroe. Que esta ciudad hay que disfrutarla, una ciudad de lujo. Gracias Dubai, gracias por recibirme con los brazos abiertos. ¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a un video más de Gabo Trip. Voy en un autobús en Dubai y voy para el parque que queda afuera del Burj Khalifa. Aquí estoy llegando, ya me voy a bajar. Estaba recordando la película de Misión Imposible que Tom Cruise supuestamente ahí en el Burj Khalifa se pegó de los vidrios, de los cristales por fuera con unas chupas para subir a un piso más alto y el hombre casi se mata ahí, ¿no? Pues le pone la parte intrépida, la parte del error, pero el hombre siempre sale como un héroe. Ahí supuestamente grabaron, filmaron esa Misión Imposible. Esto es algo fantástico, estar en este lugar. Estamos en Dubai. Me encontré un fan por aquí. Hello, Gabo Trip. Un enorme parque rodeado de grandes rascacielos, entre ellos el Burj Khalifa, el más alto del mundo. Una hermosura de parque. Mucha seguridad por aquí, puedo estar uno tranquilo. Estoy afuera en el parque que queda en todo el frente del Burj Khalifa. ¿Cómo la ven? Esto es una hermosura. Esto es una belleza. La temperatura bajó un poquito, supuestamente, imagínense. Están 35 y la sensación térmica es 38. Ayer estaban 42 y la sensación era de 46. Bueno, a lo que vinimos. Voy a mostrarles qué se puede hacer aquí en este parque afuera del Burj Khalifa, pero es imposible caminar y no dejar de mirar esa hermosura de edificio, el Burj Khalifa. Hay planes para montar en una de las fuentes de aquí de Burj Khalifa y el Mall de Dubai. Desde 30 dirhams por persona. Son botes tipo pedal. Se rema pedaleando. Hay de todo para hacer aquí afuera, las fuentes para montar en bote. Ver el espectáculo de las fuentes que bailan al son de la música. Eso es impresionante. Uno aquí se siente como mosca en leche. Uno aquí siente como que, oh, estoy en el lugar equivocado. Pero hay que tener mente de millonario. Y el que se junta con millonarios, se vuelve millonario. Así que yo tengo mentalidad de millonario. Por eso vine aquí a Dubai. Así sea a conseguir un almuerzo, algo de 10 euros, 15 euros. No importa, pero estamos en Dubai. Y esta experiencia es para mostrárselas a ustedes, para que vean cómo se puede vivir con un bajo presupuesto. Estoy montando en este bote porque está incluido en el plan, en el boleto, en el tiquete, para subir al Burj Khalifa. El Burj Khalifa me cobraron 200 dirhams, algo así como 50 euros. Sí, es costoso, pero para venir aquí había que hacerlo, ¿no? Estaba incluido. Entonces me vine aquí a montar en este bote de pedal para hacer unas tomas desde aquí en el atardecer, el Burj Khalifa, para enriquecer el video que ustedes están viendo. Y aproveché porque aquí me podía quitar el tapabocas y aquí podía grabar este solo porque en el centro comercial no dejan grabar. Ni en las afueras tampoco. No puedo hablar, no puedo. El micrófono profesional tocó guardarlo porque ellos dicen que nadie se puede enriquecer de la imagen del Burj Khalifa ni del Mall de Dubai. En dos ocasiones me hicieron guardarlo. Afortunadamente esta cámara tiene un micrófono muy potente, se alcanza a escuchar bien. Puedo grabar así, pero pues lejos de los ojos de los de seguridad porque no me dejan. Esto es Dubai. Esta es la fuente donde se monta en bote afuera de el Burj Khalifa y el Mall de Dubai. Estoy aquí listo para ver la fuente y cuando la disparen con sus luces, la fuente que queda acá afuera del Burj Khalifa y el centro comercial Mall de Dubai. Vamos a ver qué tal es el espectáculo.
¿Qué les pareció ese espectáculo de las fuentes con chorros en movimiento? Espectacular, ¿no? Vale la pena venir a este lugar. Me voy fascinado con Dubái. Espectacular, sus rascacielos, los lujos. Aquí me estoy despidiendo de este video y te doy las gracias porque te suscribas, le des like, suscríbete por favor. Y a Dubái le digo gracias, Dubái. Y te digo una cosa, Dubái, volveré. Volveré con más tiempo. Es una promesa que espero cumplir porque esta ciudad hay que disfrutarla, una ciudad de lujo. Este parque es para millonarios. Gracias por estar en este video. Gracias, Dubái. Chao, chao. Suscríbete. Soy Gabo Trip.